El eclipse solar suscitado en las últimas horas generó gran expectación en Honduras, aunque solo una minoría pudo presenciarlo debido a la mejor visibilidad en Norteamérica. La Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de su observatorio astronómico, permitió que los capitalinos ingresaran al centro de estudios y visualizaran el fenómeno con equipo especializado. Así lo confirmó el astrónomo Ricardo Pastrana. El día de hoy, pues, la gente ha tenido la oportunidad de verlo a través de los telescopios de la Facultad de Ciencias Espaciales, que se ponen de manera gratuita al público, cada uno de ellos equipados con filtros solares que permiten una observación segura. El próximo año, en 2025, lo que vamos a tener es un eclipse total de luna, que también con tiempo vamos a hacer la invitación al pueblo hondureño para que se acerquen a la Facultad de Ciencias Espaciales. Estudiantes y profesores de la UNA guiaron a los visitantes para que disfrutaran del fenómeno a través del telescopio. Javier Mejuco, decano de la facultad, anunció más eventos de este tipo en los próximos años. Estamos aproximadamente en el mismo plano, de órbita entre la Tierra, el Sol, aproximadamente, Tierra, Sol y Luna, y pues eso, se interpone en algún momento, llega el momento en que se interponen los tres cuerpos, en este caso la Luna, entre el Sol y la Tierra, y justamente proyecta la sombra. Es inevitable en este tipo de disposición planetaria y ocurre de forma natural. Hugo Ramos, otro astrónomo de la facultad, señaló que el último eclipse total registrado en Honduras fue en 1991 y que actualmente solo se da este fenómeno de manera menos visible directamente. Subrayó que más allá de los mitos y creencias, este es un evento para disfrutar. Que ya tenemos la dicha, vamos a decirlo así, de que tenemos páginas oficiales de la NASA que nos proyecta hasta el 2100 los eclipses que vamos a tener. Desde Honduras, para que tengamos un dato bien importante, desde Honduras vamos a poder en los años 2061 al 2078, por decirlo así, ahí vamos a tener dos eclipses importantes y totales. El Centro Astronómico contaba con instrumentos de frecuencia para personas ciegas, coordinados por estudiantes que describieron la experiencia y destacaron el placer de compartir conocimientos con los visitantes durante el eclipse, que se dio este lunes entre las 11:20 de la mañana y 1:30 de la tarde. Lo que pudimos observar fue cómo se iba desplazando lo que es el disco lunar, y que lo que es esa parte negra que usted puede ver ahí, y cómo lo iba tapándolo. Somos estudiantes de la carrera de astronomía y astrofísica y en diferentes stands estuvimos dando servicios y también dando métodos para poder hacer las observaciones. Aquí pues dimos las charlas y explicando cómo funcionaba el eclipse, por qué aquí fue parcial, por qué en otros lados es total, donde no se podía ver, por qué razones. A pesar del clima favorable, se recordó que en este tipo de eventualidades es importante utilizar equipo especializado, como gafas y anteojos apropiados, para proteger la vista ante los riesgos de observar directamente el sol. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con las imágenes de Efraín Guerrero, les informó Melvin Rápalo.